Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy seguiremos con esta consecución de ejercicios que venimos haciendo a través de estos videos. Antes de comenzar, le vamos a mandar un afectuoso saludo al Gobierno Regional, al Consejo Regional y a la Coordinación de Deportes Rancagua que hace posible que ustedes tengan el acceso a la plataforma para ver la variedad de gama de distintas disciplinas deportivas o actividades físicas que estamos realizando para usted. Recuerde que antes de comenzar cualquier actividad física siempre es bueno realizar un calentamiento, ¿ya? También recuerda tomar las medidas de precaución, distanciamiento social, no compartir tu botella de agua, lavado de manos y uso de mascarilla. Y ojalá poder hacerlo en un lugar abierto. Entonces, vamos a comenzar con el calentamiento. Vamos a realizar 30 segundos de trote en el lugar y posterior a eso vamos a hacer movilidad articular. Nuevamente vamos a hacer trote en el lugar y después vamos a hacer un estiramiento, ¿ya? Así que comenzamos. 30 segundos en el lugar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vamos con movilidad articular. Eso es, hombros hacia adelante. Botamos despacito. Eso, bien. Movemos el cuello un poco. Eso es. Las rodillas. Eso es. Y por último, tobillos. Y vamos a terminar con movimiento de cadera. En forma circular. Suavemente. Eso es. Hacia el otro lado. Eso es. Muy bien. Vamos, 30 segundos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Muy bien. Vamos a estirar ahora. Vamos a partir de nuestra parte superior hacia nuestra parte inferior. Vamos atrás. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por delante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Soltamos. Vamos abajo. Tobillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba suavemente. Una pierna adelante y la otra abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso. Vamos con cuádriceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está. Eso es. Bueno, ahora
Vas a ir a buscar tu botellita con agua y nos vamos a preparar para la primera actividad. Actividad número 1. Como dijimos en los videos anteriores, estamos haciendo un repaso en el handball de todo lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, ahora vamos a repasar la técnica del lanzamiento en suspensión. Entonces, ya tenemos claro que cuando lanzamos, si lanzamos con la mano derecha, nuestro pie izquierdo tiene que quedar adelante, ¿cierto? Al contrario, que si lanzamos con mano izquierda, nuestro pie derecho es el que queda adelante. Entonces, vamos a analizar. Vamos a hacer un bote, paso, salto y simulamos el lanzamiento. ¿Ya? Vamos a empezar a ver, a repasar. Entonces, vamos. Bote, paso, lanzamiento, simulación de lanzamiento. Recuerden que tienen que saltar con el mismo pie. Quedan en el último paso. Vamos al lado contrario. Bote, lanzamiento. ¿Cierto? Vamos, cambiamos. Bote, paso, simulación de lanzamiento. Al otro lado. Bote, paso, simulación de lanzamiento. ¿Ya? Lo otro. Siempre es importante mantener el brazo arriba. Bote, paso, ahí, brazo arriba. Al lado contrario. Bote, paso, pum, lanzamos. Entonces, esto lo vamos a repetir. Cuatro series de 15 simulaciones tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo. Actividad número 2. Ahora, apoyamos una rodilla en el suelo. ¿Ya? Y vamos a tomar el balón con la mano que tengamos del lado de apoyar la rodilla. En este caso, yo tengo que apoyar la rodilla derecha. Entonces, al momento de levantarnos, nos vamos a levantar rápidamente y vamos a saltar. ¡Pum! Y vamos a hacer simulación de lanzamiento. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, ahí, me levanto, salto, lanzo. Vamos al otro lado. Bajo, me levanto, salto, lanzamiento. Entonces, la rodilla que yo tengo apoyada en el suelo va a ser la mano con que yo tome el balón. O sea, si yo apoyé la rodilla derecha en el suelo, tomo el balón con la mano derecha. Si apoyo la rodilla con el pie, apoyo la rodilla izquierda, tomo el balón con la mano izquierda. ¿Ya? También, esta actividad la vamos a repetir cuatro veces de 12 simulaciones de lanzamiento, pues, tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo. Actividad número 3. Ahora, ustedes van a ocupar cuatro marcadores y van a marcar un rombo. Van a colocar un marcador aquí, otro adelante, otro a la misma altura del lado de acá, lateral, y otro al final. Entonces, yo no lo uso porque tengo marcado el suelo aquí con cuadrado. Entonces, posición arriba y vamos. Salto pie justo, retrocedo, hacia atrás, hacia el lado donde empecé. Cambio. Siempre el balón arriba. Una vez más. Atrás. Atrás. Siempre el ángulo de 90 grados en el brazo. ¿Ya? También lo repiten. Hacen 4 series de 12 repeticiones, cambiando cada vez que lleguen al principio de donde ustedes partieron, cambian el brazo. Y recuerden que siempre el brazo es 90 grados, ya sea el izquierdo o el derecho. Actividad número 4. El mismo circuito, el mismo rombo, pero ahora con un pie. ¿Ya? Entonces, mano y salto con el pie contrario, con el izquierdo. Giro. Mantengo mi posición. Giro. Mantengo siempre la posición. Giro. Llegué. Cambio de mano. Giro. 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 ¿Ya?
¿Qué es lo importante de esto? Que nos acostumbremos a mantener el brazo en posicionamiento, en posición de lanzamiento. Siempre arriba para que no nos bloqueen el lanzamiento. Y nos acostumbremos a lanzar y a saltar con el pie que corresponde. Si voy con mano derecha, salto con pie izquierdo. Al contrario, si voy con mano izquierda, salto con pie derecho. Entonces repetimos 4 series de 12 repeticiones. Actividad número 5 y final. Ahora, salto, vamos a realizar saltos laterales o saltos de esquí lo más amplio posible, manteniendo la posición del lanzamiento. Entonces, vamos a saltar con la mano, con el pie izquierdo, primero hacia el lado derecho, y la idea va a ser caer con el pie derecho, ¿ya? Para empezar a aumentar nuestra amplitud de zancada. Entonces, yo estoy así, salto y mantengo, ¿ya? Solamente para aumentar la amplitud de zancada. Mantén ahí, arriba, y mantengo. Cambiamos. Ángulo 90 grados del brazo, y salto. Mantengo. Vamos de nuevo. Ahí, y salto. Mantengo. Ya, la idea siempre va a ser que ustedes puedan aumentar su amplitud de zancada. Entre más amplio sea el salto, mayor probabilidad van a tener de poder sacarse al defensa, de que el defensa no lo llegue a cubrir y todo lo demás. Pero lo importante es que ustedes mantengan el brazo arriba, arriba, para que el defensa, cuando salta, bloquearlo o trate de mandarle el balón, no tenga el alcance necesario para poder quitarle el balón. Realiza 4 series de 12 repeticiones. Bueno, hemos llegado al final de la actividad de la clase del día de hoy. Ahora vamos a hacer la vuelta a la calma, respiración, estiramiento. Y estaríamos por el día de hoy, con el video. Manito contra la nuca, inhalamos 3 veces. Inhalamos por nuestra nariz y exhalamos por nuestra boca. Vamos. 1, 2, 3. Botamos. Nuevamente. 1, 2, 3 y botamos. Nuevamente. 1, 2, 3 y botamos. Perfecto. Vamos atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, por delante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos abajo con las piernas, con los tobillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una de pierna adelante y la otra atrás. Abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuádriceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suelta tu cuerpo, mueve los brazos, las piernas. Bueno, recuerda mantener la medida de seguridad, distanciamiento social, uso de mascarilla, lavado de manos, no compartir tu botella con agua.
tratar en lo posible realizar la actividad del aire libre, manteniendo obviamente los márgenes de distanciamiento, y disfrútalo con tu familia, con tus amigos, primos, hermanos, con tu papá. Te envío un afectuoso saludo, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.